No, ¿qué? Claro, directo a vos para que contestes, hacete cargo. Calmate. Pero qué quilombo, y sí. Sí, la verdad. Ventura, vamos de uno, vamos con Tengo Ventura. Miedo de irme, pasar, saltar la verja. Pero, a ver, Claudio María Domínguez, sí, ¿qué querido. Hago en esta situación? Dedicate a vender chinchulines o dedicate a vender No, ahora no, chinchulines ahora no. No es el momento. Nada que tenga ojitos, justo, metí la patungue. Y ser de luz, es así. Serenidad. Metiendo la patita, genio. No venda más, hace otra cosa, mi genio del alma. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Te respondió Julia Mengolini, porque se ve que estaba viendo el pase con Ángel de Brito. Lo hizo en su cuenta de Instagram. ¿Qué dijo? Apa, mira, dice... Ah, güey. A ver, raspa tranquilo, Ventura. Opa. No te tengo miedo. Y lo desafía, Banco. Mirá, lo desafía. Como, vende como una pelea de boxeo, ¿viste? Que ponen un boxeador y el otro. Le responden. ¿Puedo dice pedir, que no te tiene le, miedo. ¿Le puedo pedir una...? ¿Te puedo pedir una tarea a la producción? Sí, sí, obvio. A ver, búscame Julia Mengo. Sí. ¿Qué cantidad de seguidores tiene? No empecé como Pagani. ¿Se puede visualizar Busquémoslo, desde ahí? Total, todos Habría tenemos que buscar redes, la cinta, acá, Gonzalito, dicho sea de paso. A partir de este momento se viraliza a full. Porque sale la Chicos, palabra raspa. 215 mil seguidores tiene. La palabra raspa sale del propio es bastante. Ventura, que dijo yo también puedo raspar, ¿no? Ahí viene. ¿No era rascar sí. la olla, algo así que dijiste? ¿Eh? No, no, yo también puedo raspar. ¿Esto qué fue? ¿Por Twitter o por Instagram? No, esto es Instagram. Instagram. Levantó una historia de Invasores de la TV, donde estamos nosotros, y te pone raspa tranquilo, Ventura, no te tengo miedo. Julia, yo tampoco te tengo miedo. Es más, no sabía que existías, que es otra cosa. Pero hoy, bueno, veo que vos sola te pones. Vos sola te pones en un lugar que yo no te di. Vos sola elegís, no sé, pelearme. Vos sola elegís con tu programa decir que yo no te. No que yo, que en una entidad no te tuvo en cuenta. Y creo que la respuesta no la tengo que dar yo, la tiene que dar Luzu, que es la radio con la que te metés. Vos considerás que Luzu no estaba a la altura de la premiación y que yo tendría que haberte premiado a vos y a tu compañero y a tu programa. A lo mejor es bien posible que ahora en Neuquén, porque en Neuquén tenemos el digital, el día 11 de marzo, a lo mejor te tienen en cuenta y te votan. La verdad, honestamente, yo no te voté. Mi voto no fue para vos, que es uno, pero hay 100 socios de APTA que votan. Y la quiero dejar ahí, ¿sabes qué? Si querés laburar, laburá. Si querés hacer la que tenés que hacer, hacela. Yo voy a seguir haciendo lo que hago, donde hay millones de ejemplares de diarios, millones y fundaciones de revistas, cientos, cientos de miles de televidentes que me han seguido a lo largo de 40 años de periodismo. Fundador de muchos medios en el mundo digital, en el mundo gráfico, en el mundo radial. Creo que no tengo que estar dando demasiadas explicaciones de quién soy y cómo me he manejado en la vida. Te quiero decir también que yo vivo en Lanús, en el mismo hogar donde me criaron mis viejos, que no me mudé de ahí, no vivo en barrios privados, vivo de mi laburo, vivo de mi relación con los medios y con los compañeros con los que trabajo. Y no tengo más nada que explicarte. Si vos querés creer en APTRA y en el Martín Fierro, no te pido que creas en mí, créelo. Y si no, lo siento por vos porque te lo estás perdiendo. Bueno. Yo que venía un programa tranquilo. Ni nos miren a nosotros. Ese cruce con vos ahora vas a hablar, de otra cosa que viene a continuación. Vos agarrás la pelota y decís, agarren esta galletita ahora. Yo no dije nada. Yo lo que te...